Vamos a ver cómo afronto esto. Tengo que empezar confesando que he tenido mis más y mis menos con Hellsing. La serie original de anime la subtitulamos nosotros cuando éramos Mangalores y fue una serie que empecé con muchas ganas, pero que enseguida empezaron los problemas y que nos costó mucho terminar. Pero eso no fue lo que me hizo tenerle un poco de manía, sino lo infumable que era esa adaptación. Y con todo, la gente la defendía. Pero bueno, estoy adelantando acontecimientos y la verdad es que esto tiene poco que ver, así que vamos con la intro y el análisis. Hellsing trata sobre la organización Hellsing, sorpresa, concretamente la organización de caballeros protestantes reales de Hellsing, toma ya, que se dedican a luchar contra ghouls, también llamados zombies aquí, vampiros, y la verdad es que poco más porque solo se habla de vampiros en la serie, siendo los ghouls cuerpos sin alma que quedan tras chuparle la sangre. La organización Hellsing desarrolla sus actividades en Londres, donde tienen una especie de pacto tácito donde no pueden intervenir las otras organizaciones. Y las otras organizaciones en materia sobrenatural en realidad se reducen a una, que es el Vaticano, concretamente su división de Iscariote 13. Ambas tienen una especie de relación amor-odio porque combaten lo mismo, pero los católicos odian a los protestantes, porque sí, porque si no crees en lo que yo, eres mi enemigo. Volviendo a la organización Hellsing, está comandada por Integra Hellsing, nombre completo Sir Integra Fairbrook Wingate Hellsing, una chica de aspecto un poco varonil y que tiene bajo sus órdenes un ejército, aunque la pieza importante de ese ejército es Alucard. Nótese que Alucard es Drácula al revés, el más terrible de los vampiros que hubo en la historia y que, curiosamente, solo sigue las órdenes de Integra. Tras una pequeña introducción del pasado donde el tío de Integra intenta matarla, conociendo de este modo a Alucard, la historia nos traslada al presente donde una noche, como otra cualquiera, un pequeño poblado es atacado por una horda de ghouls comandados por un sacerdote vampiro, donde atacan los militares, quedando como única superviviente una tal Seras Victoria, que es salvada en el último momento por Alucard, convirtiéndola en vampiresa. Se ha perdido eso de decir vampiresa, ahora siempre dicen vampira. Quien se convierte en su sirviente. Esto no es para nada un desencadenante para lo que va a venir a continuación, pero a partir de ese momento la organización Hellsing comienza a tener ataques provenientes de un enemigo desconocido y que los pone en peligro. Hellsing está basado en un manga creado por Kouta Hirano y que se publica en Junkin' Hours, una revista de corte de seinen para adultos. Enseguida llama la atención el estilo gráfico de Hirano con unos brazos muy largos, aunque al principio recuerda un poco al hentai, no el de ahora sino el de antes, pero poco a poco va evolucionando y aunque a mitad de la obra exagera demasiado con los tonos oscuros, al final consigue un equilibrio que le da su estilo propio y que personalmente me gusta mucho. La historia, que se publicó durante casi 10 años, desde el 97 al 2008, fue recopilada en 10 volúmenes, aunque después tuvo una precuela,
y en 2001 obtuvo su adaptación al anime. Esta adaptación en formato televisivo, que fue llevada por Gonzo, apenas respeta el manga salvo lo que es el principio, e incluso el principio se toman bastantes licencias, tomando enseguida a otros derroteros y encima metiendo bastante relleno. Por ejemplo, el episodio 2 entero es relleno. Todo un episodio para que Ceras dispare una bala. De forma que la serie intercala los episodios más o menos interesantes con los de total relleno, que siendo apenas 13 capítulos es un despropósito. Y llevándonos a una resolución final que no voy a meter spoilers, pero es anticlimático porque no pega nada con la serie, recordando más a Dragon Ball que otra cosa. Y eso dejando de que está bastante mal animada, que empieza con un primer episodio bastante decente, pero poco a poco va degenerando en una cosa que en ocasiones recuerda a Tom y Jerry. ¿Os acordáis de Tom y Jerry cuando corrían por los pasillos y se repetía el mismo decorado una y otra vez? Pues eso. Aparte, el dibujo se adapta a lo que es un estilo más clásico en el anime. Y bueno, la banda sonora sí me gustó mucho. El opening y el ending son geniales. Y la host es muy garage, como una banda en un garaje. Aunque, claro, tiene todo tipo de estilos, algunos más tirando a jazz. Y tiene melodías muy pegadizas, siendo incluso recomendable escucharla en solitario. Tuvieron que pasar 4 años hasta que Hellsing obtuvo una adaptación fiel al anime. Esta vez en formato OVA, se llama Hellsing Ultimate, y donde curiosamente participaron 3 estudios de animación. Atentos porque esto es muy curioso, los primeros 4 los hizo Satellite, siendo los que están peor animados y donde abusaban demasiado del ordenador, me parece a mí. Aunque la serie entera abusa mucho, pero esto ya hablaré más adelante. Luego, del OVA 5 al 7, lo hizo Madhouse, que mejoran sustancialmente la animación, y se nota. Y del OVA 8 a 10, que es el final, lo hizo 2 estudios, Grafinica y Kemadic, que estos mantienen bastante bien el nivel de animación de Madhouse. E incluso a veces lo supera. En total, adaptar la historia llevó 6 años, desde 2006 hasta 2012. Supongo que el autor no quiso que le destrozara la obra otra vez y puede que por eso el cambio de animadores. Como decía, esta adaptación es muy muy fiel al manga. También tiene sus pequeñas licencias o pequeños cambios. Algunos no muy importantes, por ejemplo, el principio del manga se lo saltan, como aparece el cura ese en el pueblo, eso no se ve. Pero en general es muy, muy fiel. Empezando por el nivel artístico, el diseño de personajes es prácticamente el del manga. Es curioso porque la parte que está adaptada por Madhouse es todavía más fiel. Vamos, es que muchas veces parecen dibujos del manga, pero no hay unos cambios significativos que sean muy descarados. En cuanto a la integración por ordenador, que es una parte que siempre me gusta destacar, el ordenador canta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos, es que la iluminación, las texturas, la suavidad tan exagerada, hay veces que canta más, otras veces canta menos, pero prácticamente el 100% del tiempo las armas están creadas en 3D. Algunos decorados, los vehículos. En la versión televisiva de Gonzo ocurría lo mismo, pero aquí es todavía más exagerado. Y sí, comprendo que es una adaptación que ya tiene más de 10 años a sus espaldas y esto ha mejorado mucho. Y con todo, hoy en día todavía ocurre, pero bueno, hay partes que están mejor solventadas que otras. Y puedo comprenderlo porque hay momentos que salen ejércitos completos y hay que ahorrar por algún punto. Pero hay instantes que la cosa... Uf, mirad esto. Parece una animación flash a veces. Y sobre la banda sonora, me gusta mucho en general.
como todas las bandas sonoras, tienen diferentes estilos para cada situación. Tiene piezas preciosas, muy bonitas, otras que no tanto y que solamente están para quedar bien en ese momento. Pero con todo me parece que la de Gonzo tenía más personalidad y sobre todo era más agradable para escucharla en solitario. Es curioso, pero cada OVA tiene un ending diferente, porque opening como tal no tienen. Y lo más gracioso es que a partir de cierto punto, creo que desde que Max House toma el relevo, los endings se adaptan a lo que ha sucedido en la historia, y algunos son muy graciosos. Vamos a dejar ya de hablar del apartado técnico, de las adaptaciones y todo eso, y vamos a pasar a hablar de la historia en sí. Tengo que decir que Helsing comienza muy, muy bien. Todo el principio es una maravilla. Lo que corresponde a los dos primeros OVAs, más o menos, la historia es muy atrayente. Y sobre todo, el personaje principal, que es genial, aunque tiene una cierta obsesión para que le descuarticen. Vamos, es que en combate prácticamente no se mueve, solo deja que lo hagan cachitos. Pero es que al principio piensas, bueno, está controlando sus poderes porque se aburre. Recordemos también que tiene que romper unos sellos para poder liberar su poder. El caso es que la historia evoluciona de forma muy rápida, casi no da un respiro. Ocurren las cosas una detrás de otra y otra y otra, de forma que llega a un punto en el que acabas saturado. Últimamente estoy viendo muchas películas que tienen este punto en común. Por ejemplo, Seis en la sombra, que hablaré la semana que viene. Pero a esta historia se le suma otro problema. Yo desde pequeño me han enseñado que una historia tiene un comienzo, un nudo o desarrollo y un final. Aquí tenemos un comienzo y un final. El nudo se olvida casi por completo. Vamos, esto no es así, algo de desarrollo tiene, pero es prácticamente inexistente, de forma que en el OVA 5 están ya en la recta final. Es decir, el final son 6 OVAs de los 10 que tiene. Y la verdad es que es extenuante. Pasa una cosa y otra, todo seguido, sin pausa. Yo me vi todos los OVAs seguidos para hacer este análisis y estaba deseando que terminaran. Acabé con una sobredosis de explosiones, tiros, amputaciones, porque bueno, sangre aquí hay a mares, literalmente. Y lo peor no es esto, sino que la historia prácticamente es inexistente. Vamos a ver. Yo hace poco, en el análisis de Tyler Rake, justificaba que no es necesario tener una gran historia para tener una buena película. Y eso lo sigo manteniendo. Pero también alababa esa película porque sabía respetar muy bien los tiempos. Dejaba la historia respirar para tratar el personaje. Y el desarrollo tampoco se alarga demasiado. Si hubiera durado 3 horas, igual hubiese sido demasiado y hubiera llegado a aburrir. En Helsing Ultimate tenemos un final de 5 horas seguidas. Y en serio, es algo que se podía haber condensado muchísimo. Porque el malo tiene un plan que le ha llevado más de 50 años y que al final es una tontería. Y eso ya dejando de lado que todos los personajes me parecen iguales, que Alucard, por un lado, y Alexander, que me encanta y acaba por degenerar un poco, y el malo maloso, que me parece genial que pongan a un tío que no tiene nada, es un personaje bajito, gordo, sin ninguna habilidad especial, salvo su mente. Pero al final, esos tres personajes, incluso la propia Integra Helsing, tienen más o menos las mismas motivaciones. El Vaticano también. No sé, parece que todo lo cambian y lo justifican según el momento.
y según les conviene, de forma que todo se convierte en un absurdo y a ver quién la tiene más grande por simple orgullo. Y es una pena porque, de verdad, yo le di esta segunda oportunidad en los OVAs pensando, esta vez sí, esta vez voy a encontrar algo bueno. Pero lo que he obtenido es un sinsentido que en ocasiones me hace ver con buenos ojos la serie de televisión. No, para nada. Bueno, sí. No. ¡Ah! No lo sé. En serio, he dejado intentar reposar la historia en mi cabeza a ver si sacaba algo bueno y me cuesta. Y por decir algo bueno, el autor intenta dejarlo todo bien atado al final, pero también eso hace que se alargue mucho más y terminas como si te hubieran dado una paliza, de verdad. Son en total unas 8 horas donde prácticamente no dicen nada. Es casi apología de la guerra. Y ya digo que no voy a meter spoilers, pero si estuviera haciéndolo, no se estaría reventando nada. Es una pena porque, vuelvo a decirlo, el personaje mola mucho, pero se pierde todo el simbolismo. Por ejemplo, el gato de Rottinger, la cruz invertida con las armas. Pero creo que el autor no daba para más. Intenta vendernos la moto de que hay un gran plan, pero todo queda en nada. Y para echar más leña al fuego, hay una cosa que son las escenas cómicas, que a veces están muy bien y son un alivio a la tensión, pero hay veces que te saca completamente. Y si no, que alguien me explique lo de Bruce Willis o el espíritu que le aparece a Ceres. Y bueno, vamos a decir una cosa buena más, por no dejarlo todo tan mal. Me gusta mucho que Ceres no está de adorno, hace cosas de verdad en la serie. Y ahora, por último, voy a hablar de la edición Selecta Visión de los Blu-ray, que fueron mi regalo de Navidades, con lo cual, además, os voy a hacer un unboxing. Fijaros que lo tengo precintado. En realidad es la calidad que nos tiene acostumbrado Selecta, con cajucha de cartón malo. Fijaros que ya me viene medio aplastada y que no es para nada como las últimas que nos están ofreciendo. Os pongo una tarjetita arriba. Está adornada con un montón de dibujos, todas ellas aparentemente de los OVAs. A veces los mezclan con los del manga. Dentro se incluyen los dos discos, el primero con 5 y el segundo con otros 5, y un tercer disco con la banda sonora original. Un detalle que ya lo hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo en JoJo's. Y el librito, bastante gordito, que tiene una guía de personajes, entrevistas, algunas ilustraciones, diseños de personajes y armas, y una especie de guía de palabras que se utiliza en la serie. También viene una hojita con las pistas de la banda sonora. En cuanto a extras, en el disco no trae nada, solo la host y el librito. La calidad de imagen es bastante buena, casi perfecta. El doblaje en español es un poco regular. Las voces no están mal escogidas, pero los actores de doblaje a veces no lo hacen del todo bien. Ceres no le pone el énfasis que debería hacer, siendo la que más falla. Y hay un personaje, que no me acuerdo cómo se llama, pero es una chica que parece un chico y que para mí tiene una voz muy femenina. Si lo escuchas en japonés, tiene una voz más grave. Y aquí ocurre lo mismo, pero al final, al principio es muy dulce, demasiado. Y conforme va avanzando la historia, la va grabando. No sé, es curioso, pero al principio no pega. En general, el problema me parece que es eso, ¿no? Que no le ponen el suficiente énfasis. Y a veces cuando se ponen en plan cachondeo, porque no podemos decir chibi, el autor tiene su estilo propio en esto, pues es como que no lo pilla muchas veces. Se puede ver en español, pero es mejorable. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberos informado, espero haberos entretenido. Compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen. Y hasta otra. ¡Bye!